There are people who put places unknown on the map. Mexico's next president put people isolated and oppressed before the eyes of a nation. Cuando yo conocí a Andrés Manuel, ya había venido a este pueblo. La gente hacía una reunión en la iglesia y en la puerta de la iglesia, y ahí estaba Andrés Manuel. Y como era una persona que era diferente a todos los demás, lo tocábamos y veíamos, le tocábamos el pelo, queríamos estar siempre cerca de él. Y decía y nos preguntaba si queríamos aprender a leer, y él nos regaló nuestros primeros libros. Andrés Manuel López Obrador was born in Tabasco, in southeastern Mexico. Rich in fertile land, a curve in what's been called the delicate waste of America. A quiet place. But his career didn't start in hushed tones. It started with a boom. An oil boom. In the 1970s, Mexico's state-owned oil company, Petróleos Mexicanos, or Pemex, began an aggressive expansion of oil extraction after huge reserves were discovered in the southeast. Tabasco was at the center of a regional metamorphosis. As crude oil production in Mexico tripled between 1976 and 1982, indigenous people who lived off communal land saw an unprecedented influx of infrastructure to support oil production. Perdimos territorio, pues se quedaron con los terrenos y la gente tuvo que emigrar a otra comunidad o a la ciudad. Perdimos autonomía nosotros. Y cuando Pemex vino a hacer sus trabajos aquí, no le pidió permiso al pueblo. No le dijo, mire, le voy a afectar aquí y quiero ver la manera como le voy a ayudar. No lo hizo. López Obrador began his political career fighting for indigenous groups like the Chontal Maya. He demanded benefits on behalf of indigenous people from the oil rush that was happening throughout the state. De repente sentíamos mucho coraje. Creímos en su palabra, creímos en sus ideas, creímos en en la fuerza que él trae para... Sentíamos que no nos iba a abandonar en ningún momento. Candelaria Lizarro has known López Obrador since she was a girl. Today, as the leader of Tabasco's indigenous communities, she spends her time overseeing programs that López Obrador began. One of them provides housing for indigenous people. Another helps with subsistence farming, which was made possible after López Obrador arranged for Chontal wetlands to be dredged. That provided land for crops, as well as ponds to grow and catch fish. Agua como está, dice que está aquí, como vemos ahí, todo está inundado, ¿no? Aquí nosotros no podemos tener ni una mata de árboles, ni naranja, ni coco, ni limón, ni papaya, ni plátano, nada, porque es que se inunda, pues, o sea, es una laguna, prácticamente. Pues nos apoyó como vivía entre nosotros aquí, pues, tenía una relación con todos nosotros, los campesinos. Entonces dijo, pero esto les puede servir a ustedes para algo. Pero teníamos que solicitar una draga de 10 metros. No sabemos, somos pues de una zona indígena casi nosotros, no sabemos si hay maquinaria pues que pueda hacer esta obra, ¿no? What Melicio and many others here also didn't know was that machinery brought onto Chontal land by Pemex would have far-reaching consequences of a different kind for their land and their community. In the process, López Obrador acquired a national reputation for organizing grassroots protests against environmental damage in Tabasco caused by Pemex. He ran for governor of Tabasco twice, but lost both times.
After his last attempt in 1994, he accused his former party, the PRI, of fraud. Este archivo es una prueba contundente de la ilegalidad de las elecciones de Tabasco del 20 de noviembre de 1994. He then set his sights on the national stage and became the mayor of Mexico City in 2000, leaving Tabasco behind. Candelaria says López Obrador had changed, while the problems in Tabasco stayed the same. Pues sí, tuve una buena cercanía con él. Tuve un rompimiento cuando fue gobierno del DF. Entonces, había un problema de unos ejidatarios que unos ricos estaban pasando más de la cuenta. Y yo decía, pero allá está mi amigo Andrés Manuel, yo le voy a decir que nos ayude. Entonces conseguí un camión y me llevé a 60 ejidatarios allá a México. Él estaba en una estación de televisión. Cuando salió, le dije, Lic, y me dijo, Tukta, lo de Tabasco se resuelve en Tabasco. Sentí como que me partía yo y me caía yo ahí por pedazos porque sentí que quedé mal con la gente. In the years since López Obrador left, Tabasco's indigenous communities saw pollution taking an ever greater toll. A Chontal delegate took me to see Pemex facilities on what he says are Chontal lands, and the effects they're having on local habitats. Cuando no existía lo que la entrada de Pemex, petróleo mexicano, pues la gente vivía de lo natural. O sea, venía en una pesca, todo era una pesca grandiosa, una pesca ya con éxito. Pero de hecho, a lo largo del tiempo, cuando Pemex entró, se fue desarrollando la contaminación. Y ha contaminado mucho el sistema lagunar, malo ecológico. Antes le llamábamos este lugar donde estamos ahorita, el Pajaral, porque los manglares estaban repletos de pájaros, de diferentes aves, de reptiles. Y hasta ahora existe muy poca, pues, porque Pemex entró. Ignacio says the contamination in the water and in the fish has made people sick. Que Pemex ya tiene alrededor de casi 35 años en esta localidad. Y claro que a lo largo del tiempo las contaminaciones se fueron desarrollando. Y claro que la gente siguió pescando lo normal, pero lo que consumía se fue desarrollando algunas enfermedades que en realidad por las contaminaciones que hay. Antonio de la Cruz is a Chontal farmer. He says pollution caused by Pemex has damaged his land to the point where he can no longer grow food. Antes, cuando se hizo los camellones, se cultivaba lo que es el plátano, la yuca, la milpa, las calabazas, todo. Antes sí, no sufrían la gente. Había pescado. Iba uno a pescar, agarraba. Pero ahora ya no hay nada. ¿Por qué? Porque Pemex, cuando entró, abrieron los canales y todas esas contaminaciones se fueron a la laguna y se contaminaron los pescados. Y por ahí mismo viene esa contaminación, viene, comemos, y esa es la enfermedad que nos produce a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, todo eso. Pemex no quiere pagar los daños que han hecho. Se aferran de pagar. Antonio says he and other villagers have filed complaints with Pemex. Yo creo que yo son, como yo se lo dije aquella vez, el ingeniero Alberto, no somos un niño, somos una persona grande, ya entendemos. ¿Ah? ¿Por qué ustedes no quieren pagar? ¿Ah? Pemex tiene dinero. Pemex aquí están sacando todas las producciones. Y nuestro terreno, le digo, que ¿para qué entonces lo ocupan, pues? Si saben que no quieren pagar, ¿para qué se meten a hacer trabajo? ¿Ah? Y ellos dicen que no, que vente para tal día, que vamos a hacer unas reuniones, que por acá, hasta que nos traen como puerquito, dispensado la palabra.
Contamination here doesn't only come from below, but also from above. Pemex, en sus quemadores, queman hidrocarburos, todo lo que suspiramos a través del aire, alrededor, todo. Podría decir que todo está, lo que respiramos es contaminación. We've asked Pemex repeatedly for a response to the accusations, but so far they've refused to grant us an interview or to issue a statement. I sat down with Santana Martinez Hernandez, a former Tabasco subsecretary for environmental protection, to ask whether the pollution could be causing illnesses. Sí, mira, yo soy ingeniero ambiental y conozco del tema. Sé perfectamente bien que los hidrocarburos tienen un efecto en la salud humana. La bibliografía precisamente menciona casos muy específicos sobre incidencia de cáncer, de leucemia, debido tanto al uso de los insumos para la perforación petrolera como para el propio hidrocarburo. Pero no nada más eso, sino también el otro problema es que los residuos de hidrocarburos, sobre todo los gaseosos, son quemados. Y esa quema genera presencia de sustancias aromáticas, los bencenos, hacia la atmósfera. Y esos son los que pueden de alguna manera también, se ha comprobado desde el punto de vista científico que son promotores también de cáncer. De ninguna manera podemos decir que sea totalmente asociado a Pemex, hay otras causas también, pero indudablemente el cáncer se ha presentado en Tabasco como una consecuencia también de la historia de Pemex en Tabasco. Do you think Pemex is aware that the pollution may be causing cancer? Por supuesto que sí está consciente, o sea, en Pemex hay ingenieros e ingenieros que conocen del tema. Yo di una materia que se llamaba química ambiental, que se le estaba ofreciendo a los petroleros, a los ingenieros petroleros de Pemex. Entonces, en esa materia analizábamos los diferentes tipos de sustancias y los ingenieros, por supuesto, estaban conscientes de que son generadores de cáncer. In some communities, the oil burners are so close, you can smell the gas residue in the air. Estamos como a unos 100 metros quizás de los mechones esos que están aquí. Y pues la verdad la contaminación es demasiada. Pues mis familiares de aquí murieron a causa de eso, por tanta contaminación. Pues como unas 8 o 10 personas de mi familia. Sus pulmones se les secaban, y ya luego le faltaba el aire, pues, por lo mismo, por tanta contaminación, que se llenan de humo, que hay muchísima gente de aquí en la comunidad que ha muerto a causa de esa contaminación. Pero, pues, como hay veces no tenemos tampoco los recursos para llevarlos a un especialista y que nos diga el doctor, no, pues sí, es por tanta contaminación que murió. Hace 2 años me detectaron el cáncer en los pulmones y ya dijo el doctor que era demasiado tarde, que mis pulmones estaban bien llenos de humos, que ya no se veía nada. Sí lo sabe porque han hecho muchas reuniones y para esto, pues, y para ver si apoyaban a la comunidad, pues, a todos los que están afectando, porque acá en la isla también hay mucha gente enferma, porque a los de la isla también nos afecta mucho porque les queda más cerquita. Pero ya ves, no hace nada Pemex. Hermita says she's received no help from Pemex. Para estar a tiempo con el médico y no avanzar con esa enfermedad, saber qué tienes. Los médicos de aquí pues son pasantes, que cuando ven a un enfermo con dolores de hueso les dan una aspirina y ya no van a hacer un análisis para saber si lo que tiene son principios de una enfermedad mucho más grave. Candelaria told us that she too is ill. She has brain cancer. Al gobierno le interesa más la producción y las divisas que genera Pemex que los problemas que pueda generar en la población. No hay un instituto de investigación, no hay centros de salud o un hospital especializado en materia de enfermedades derivadas de hidrocarburos. Now that López Obrador has attained the highest office in the land, there's hope here he will once again try to help them with problems that have persisted for generations. Candelaria is working to organize a national gathering of indigenous people to meet López Obrador.
quiero atraer a esos 22 estados con más asentamientos de pueblos indígenas, traerlos a este pueblo. Creo que él tiene un compromiso con nosotros. Lo vamos a esperar. Vamos a esperar no solo que nos mande la atención que nos merecemos, porque nos merecemos ser atendidos. Nosotros somos los dueños de estos territorios y lo hemos cuidado. López Obrador has promised a radical revolution. Many here believe that's exactly what's needed to prevent their land, this curve of America's waste, from becoming a wasteland. And they hope their former ally will start where he began.